The, following is distributed by the Call. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león. Otra segunda bestia, semejante a un oso. He aquí otra, semejante a un leopardo. He aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible. Tenía diez cuernos. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes. Daniel 7, del 3 al 7 y capítulo 24. Capítulo 4. El desarrollo de la revelación. La visión de Juan, en Apocalipsis 17, de la mujer que cabalga la bestia no es la primera ocasión en que se ha visto a esta criatura siniestra es de hecho la culminación de una serie de visiones que comenzaron 600 años antes nabucodonosor en el que vio una imagen con cabeza de oro fino su pecho y sus brazos de plata su vientre y sus muslos de bronce sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Daniel 2, de 32 al 33. La interpretación que Dios le dio a Daniel reveló que la imagen, con sus cuatro partes de diferentes metales, representaban cuatro imperios mundiales: el bivalónico, el medo persa, el griego y el romano. El Imperio Babilónico existía en esa época. La historia demuestra que este fue sucedido por los otros tres y en ese orden. ¿Por qué se ven solo cuatro imperios? ¿Dónde están los otros que registra la historia y que han ocupado territorios? Por lo menos tan extensos como cualquiera de estos cuatro. La Biblia no los menciona. ¿Por qué? Porque su tiempo ya pasó. No se levantarán otra vez. Solo Roma será revivida y su herida mortal será sanada. Apocalipsis 13:3 Egipto fue el centro del poder mundial durante siglos. Hubo grandes dinastías en la China. También existieron el extenso imperio de Genghis Khan y los vastos imperios maya y azteca en Centro y Sudamérica. En una época los árabes controlaban la mayor parte del norte de África, el Medio Oriente y gran parte de Europa. Pero ninguno de estos imperios se levantará de nuevo. Solo Roma recuperará su grandeza. Así como controló el mundo antiguo, también será la sede central del nuevo orden mundial, el sueño de las Naciones Unidas. Estados Unidos ha sido la fuerza industrial y militar dominante en el mundo durante los últimos 50 años. Sin embargo, ese dominio se está desvaneciendo y está destinado a perecer. Las profecías son claras. El Imperio Romano surgirá de nuevo, con la sede del Anticristo en Europa Occidental y la sede central de la religión mundial en Roma. Así lo ha dicho la Biblia durante los últimos mil novecientos años en el Nuevo Testamento y durante otros siglos más en el Antiguo Testamento. A los Estados Unidos no lo mencionan. Imperio dividido. Las dos piernas de la imagen predecían la división del Cuarto Imperio, el Romano, en Oriente y Occidente, y así ocurrió. En el año 330 d.C., Constantino estableció Constantinopla, hoy Estambul, como la capital de su nuevo imperio, dejando el obispo de Roma a cargo del occidente y preparando el escenario para la posterior división política y religiosa del imperio. La ruptura final ocurrió como se esperaba. En 1054, cuando la Iglesia Ortodoxa del Oriente se separó de la Iglesia Católica Romana del Occidente, y el Papa León IX excomulgó a Miguel Cerulario, patriarca de Constantinopla. Esa división entre el catolicismo romano y la Ortodoxia Oriental todavía existe hoy, y es el origen del actual derramamiento de sangre en la región de Croacia, Sarajevo. Bosnia y Herzegovina de Yugoslavia, como mostraremos después. Políticamente, el Imperio Romano revivió varias veces en el occidente, por ejemplo, en el año 800 d.C. bajo Carlomagno. No obstante, el reino oriental y el occidental nunca se unieron otra vez. El imperio romano desapareció por completo como entidad política, pero creció como entidad religiosa y se extendió por todo el mundo. Actualmente la Iglesia Católica Romana tiene unos 980 millones de miembros a nivel mundial. La Iglesia Ortodoxa Oriental tiene poco menos que la mitad de esa cantidad. La brecha entre esta y el catolicismo romano será sanada bajo el gobierno del anticristo. Los protestantes de varias denominaciones constituyen el resto de lo que se conoce como cristiandad, un total de alrededor de 1.700 millones de personas, casi el 30% de la actual población mundial. Apocalipsis 13, 8 dice: Y la adoraron a la bestia o oh anticristo todos los moradores de la tierra. Esto indica que no sólo el catolicismo romano y la ortodoxia oriental estarán unidos, sino que los protestantes se unirán a ellos, junto con todas las religiones del mundo. Incluyendo aún a los musulmanes, para formar una nueva religión mundial. Esta incluirá adorar al emperador, como en los días de los Césares, con la pena de muerte para los que rehúsen obedecer. Apocalipsis 13, del 14 a 15. Este avivamiento de la religión de Roma, sin duda, será una mezcla de cristianismo y paganismo como ocurrió bajo Constantino y continuó de ahí en adelante. Esa forma pervertida y paganizada de cristianismo finalmente llegó a conocerle como catolicismo romano, afirmando ser infalible e inmutable semper idem, siempre la misma. La Iglesia Católica Romana está lista para convertirse en el instrumento para la unión ecuménica final de todas las religiones. La importancia de la profecía Los diez dedos de los pies en la imagen del rey Nabucodonosor representaban a diez futuros reyes respecto a los cuales Daniel 2.44 declara directa e inequívocamente, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Puesto que el imperio romano nunca fue gobernado por diez reyes, esa simple declaración nos indica que dicho imperio será restaurado bajo diez cabezas, que por supuesto estarán bajo el gobierno del anticristo. Ese versículo le mostró a los discípulos de Cristo, y a Juan el Bautista, y a los rabinos, que no había llegado el momento de que Cristo ocupara el trono de su padre David. La razón era obvia. El imperio romano en esa época no era gobernado por diez reyes. Aquellos que no entendieron esta profecía en los días de Cristo se desilusionaron cuando Él no estableció su reino terrenal de inmediato. Aquí vemos de nuevo lo importante que es entender con exactitud la profecía. En su visión, Nabucodonosor vio que una piedra fue cortada, no con mano. La piedra hirió a la imagen en sus pies de hierro y la aplastó hasta convertirla en polvo que se llevó el viento. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel 2 del 34 al 35. La interpretación es clara. La iglesia verdadera no se apoderará del mundo gradualmente. Más bien, el reino de Dios se establecerá en forma repentina mediante una intervención cataclísmica del cielo. Cristo regresará para destruir al anticristo y su restablecido imperio romano y establecerá su reino milenial para gobernar al mundo desde Jerusalén, sobre el antiguo trono de David, que Dios mismo instituirá otra vez. Otros pasajes bíblicos confirman esa interpretación, en especial segundo Tesalonicenses 2.8, donde claramente se dice que cuando venga Cristo, destruirá al anticristo. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Por tanto, la segunda venida de Cristo, a diferencia del arrebatamiento de los creyentes, no ocurrirá hasta que el anticristo se haya revelado y haya establecido su gobierno mundial. Solo entonces volverá Cristo, en medio del Armagedón, con los creyentes que previamente él habrá arrebatado al cielo, Zacarías 14, 5, y Judas 14, para rescatar a Israel de los ejércitos del anticristo que están a punto de destruirla, para ejecutar juicio sobre la tierra y para establecer su reino mesiánico y gobernar al mundo desde el trono de David en Jerusalén. Véase Zacarías 12 al 14. La historia escrita por adelantado. Un tiempo después que Nabucodonosor tuvo el sueño, Daniel recibió también una visión, como la etapa siguiente en el desarrollo de la revelación de Dios respecto al venidero reino mundial del anticristo. En ella, Daniel vio los mismos cuatro imperios, esta vez representados como bestias feroces. La cuarta bestia, que representaba al Imperio Romano, tenía diez cuernos que, al igual que los diez dedos de los pies en la imagen, significaban diez reyes o gobernantes regionales que surgirán en el futuro. Daniel 7.24 la visión de daniel incluía detalles extraordinarios respecto al imperio medo persa y al griego tan asombrosamente exactos que los escépticos han tratado con desesperación de probar sin éxito alguno que el libro de daniel fue escrito después de los acontecimientos de lo contrario se tendría que admitir que se hicieron profecías válidas por supuesto, la Biblia está llena de profecías válidas que se pronunciaron siglos antes de que se cumplieran. Todas las profecías que mencionamos brevemente en el capítulo anterior respecto a Israel y el Mesías se escribieron muchos siglos antes de su extraordinario cumplimiento. En cuanto a Daniel, predijo claramente que el imperio griego de Alejandro Magno se dividiría en cuatro partes, Daniel 8 del 20 al 22 y 11 4. Los 16 versículos siguientes dan detalles asombrosos de las guerras de Ptolomeo, el general griego que conquistó Egipto después de la muerte de Alejandro. Y de las guerras que sus sucesores contra los seleucidas de Siria. Esta profecía llega al punto culminante con detalles respecto al gobernante seleucida Antíoco Epífanes, Daniel 11, del 21 al 36. Tipo o figura del anticristo. Es esta historia declarada de antemano la que los críticos han tratado desesperadamente de probar que se escribió después que ocurrió. Se ha comprobado definitivamente que el libro de Daniel se escribió durante la cautividad babilónica, mucho antes que ocurrieran esos hechos. Además, Daniel 9:25 especifica el día mismo que el Mesías entraría en Jerusalén, montado en un pollino de asna y sería recibido con gritos de alabanza como el Mesías prometido. Aún los críticos más escépticos deben reconocer que Daniel se escribió mucho antes de tal suceso. Entre la escritura del Antiguo Testamento y la del Nuevo, transcurrieron cuatro siglos de silencio antes que Dios hablara otra vez por medio de sus profetas. Y no es sino hasta Apocalipsis 12:3, donde se menciona de nuevo a la cuarta bestia de la que habla Daniel, sin mencionar a las otras tres, a las que ya no se incluye más. Además, de este punto en adelante, a la cuarta bestia se le ve solo en su futura forma restablecida. Entra el dragón. A medida que se desarrolla la profecía, la cuarta bestia de Daniel aparece en la visión de Juan como un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Apocalipsis 12, 3. Este es Satanás, porque unos versículos después, se nos muestra una futura batalla en el cielo. El arcángel Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Versículos 7 y 9. La interpretación es clara. El cuarto imperio mundial restablecido con el anticristo será tan impío que se le considera como si fuera Satanás en persona. Qué horrores le esperan a este mundo después que Cristo se haya llevado a los suyos a la casa de su padre en el arrebatamiento. En Apocalipsis 13.1 a la misma cuarta bestia la vemos subir del mar, como lo hicieron las cuatro bestias en Daniel 7, 3. Aquí nuevamente tiene la marca reveladora: siete cabezas y diez cuernos. Pero ahora con diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. En el versículo siguiente se describe a la bestia como: semejante a un leopardo, oso, león. Por tanto, aunque las otras tres bestias ya no aparecen, no se nos permite olvidar la continuidad que existe entre el imperio romano restablecido y los tres imperios mundiales que lo precedieron a partir de Babilonia. Recordemos que a las bestias que representan a estos tres imperios mundiales previos, se las describió como Leopardo, León y Oso. Daniel 7, del 4 al 6 En Apocalipsis 13, la cuarta bestia representa claramente el restablecido imperio romano y el anticristo, al que adoran todos los moradores de la tierra. Verso 8 en esta extraordinaria visión del futuro, el mundo adoró también al dragón que había dado autoridad a la bestia. Verso 4. Así se muestra nuevamente que Satanás es el poder detrás del anticristo y su reino. Y el dragón, Satanás, le dio al anticristo su poder y su trono y grande autoridad. Verso 2 Durante la tentación en el desierto, Satanás le mostró a Cristo todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Mateo 4, El diablo luego se lo ofreció a Cristo, diciendo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Verso 9. El amor al mundo y el ansia de poder conducen a asociarse con Satanás y adorarle. Por supuesto, Cristo rechazó a Satanás. Lo trágico es que más tarde la iglesia, cansada de sufrir persecución, se dejó tentar por la misma oferta que recibió por medio de Constantino. Cristo no disputó la afirmación de Satanás de que era dueño del mundo. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Lucas 4, 6. Como Juan nos recuerda, el mundo entero está bajo las manos del maligno, es decir, Satanás. Véase verso 18. Segundo Tesalonicenses 2:8. Primero de Juan 5:19. Es Satanás, con el permiso de Dios para sus propósitos, quien le entrega al anticristo el mundo que Cristo rechazó. La religión mundial venidera. En la Biblia leemos que se hará una imagen de la bestia y a todos los que no se postren y le adoren, y a través de ella al anticristo, como a, a un Dios, los matarán. Apocalipsis 13, 15. Esto se practicaba en el antiguo imperio romano. Así se nos dice que también se restablecerá la religión de Roma, incluyendo el culto al emperador. La religión no solo debe formar parte del nuevo gobierno mundial del anticristo, sino que debe ser preeminente, puesto que Satanás, quien controla al anticristo y al restablecido imperio romano, es el dios de este siglo, o mundo. Segundo Corintios 4, 4. Y ansía recibir su adoración. La mujer que cabalga la bestia en el capítulo 17 sin duda representa esa religión mundial, como veremos más adelante. La religión fue siempre el elemento dominante en los imperios mundiales de la antigüedad, incluyendo los cuatro representados por la imagen de Nabucodonosor y las cuatro bestias que vio Daniel. Durante miles de años los sacerdotes, adivinos y hechiceros fueron los consejeros más cercanos de los gobernantes y en la mayoría de los casos constituían el verdadero poder detrás del trono, manipulando a los soberanos con su magia y consejos engañosos. La ciencia también se originó en el ocultismo comenzando con la astrología y la alquimia. El materialismo, el asepticismo y el ateísmo se originaron más recientemente y estarán sumergidos en la ola de renovado interés en la espiritualidad, que ya ha cobrado ímpetu, como Jesús predijo que ocurriría en los últimos días. Mateo 24 del 4 a 5 11 y 24. El ateísmo no es la principal arma de Satanás en su campaña de engaño a la humanidad para que lo sigan. El diablo mismo no es ateo, porque su gran ambición seré semejante al Altísimo, es decir, Dios. Isaías 14 14 reconoce la existencia de Dios. Satanás quiere ser adorado como Dios, pero como es un ser no físico, carente de cuerpo propio, tendrá que conformarse con recibir esa adoración a través del hombre que lo representa, el anticristo. Como el Dios de este siglo, mundo, el arma de Satanás son las religiones falsas y las promesas engañosas que ellas representan, porque a los que las creen, los desvían del conocimiento de la verdad de Dios. La religión jugará un papel dominante en el imperio romano restaurado, como en los tiempos antiguos. Esto se muestra claramente porque la mujer, quien representa la nueva religión mundial, ha montado la bestia. Y está sujetando las riendas. Resurrección satánica. Al continuar la revelación de la cuarta bestia, Juan vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis 13:3 Para muchos intérpretes, esta visión significa que al anticristo mismo lo matarán y él resucitará. Otros creen que una figura del anticristo del pasado, como Hitler o Nerón, resucitará y gobernará el mundo en nuevo orden mundial. Sin embargo, ningún gobernador impío del pasado ni el futuro anticristo se levantará de la tumba porque Satanás no tiene poder para crear vida. Esto no elimina la posibilidad de que el mundo sea engañado y crea que ha ocurrido una resurrección. No obstante, las palabras de Apocalipsis 13, 3 no da a entender tal idea. Al decir que una de sus cabezas recibió una herida mortal, no se indica que la bestia estaba muerta, sino que fue herida mortalmente en un aspecto de su ser. Aunque se dice que las cabezas representan reyes, no podría ser un rey en el sentido literal quien fue muerto y resucitado por las razones ya explicadas. La bestia y sus cabezas representan varias cosas al mismo tiempo. Reyes, reinos, Satanás, el Anticristo y el Imperio Romano restaurado. Este último tiene en sí los elementos de muerte y aparente resurrección. El Imperio Romano en efecto murió, aunque no completamente, puesto que los fragmentos permanecieron con la perpetua esperanza de la resurrección final. Cuando esa resurrección realmente ocurra bajo el poder del anticristo, será como si un imperio, no una persona, hubiera vuelto de entre los muertos. También se muestra claramente que el propósito de Dios es establecer su propio reino en la tierra y que el imperio romano restaurado es un obstáculo y debe ser destruido para que aparezca el reino de Dios. Esto se mostró en el principio mismo de esta revelación progresiva, cuando se habla de la piedra que destruyó la imagen y llenó la tierra. Es igualmente claro que el anticristo es la falsificación que Satanás presenta de Cristo, y que el imperio romano restablecido es una falsificación. Del reino de Dios en la tierra. El primer anticristo y el futuro anticristo. El prefijo anti proviene del idioma griego y tiene dos significados: uno, opuesto a, y dos, en lugar de o sustituto de. El anticristo encarnará estos dos significados. Se opondrá a Cristo, pero en la forma más diabólicamente astuta en que pueda hacerlo, pretendiendo ser Cristo y así pervirtiendo el cristianismo desde adentro. El anticristo se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segundo Tesalonicenses 2:4. Si el anticristo se hace pasar por Cristo y el mundo lo adora, Apocalipsis 13, 8, entonces sus adeptos, por supuesto, son cristianos. El cristianismo, no el comunismo, dominará al mundo, y no el cristianismo verdadero, sino la falsificación que el anticristo presentará. Por tanto, la gran apostasía precede a la revelación del anticristo. Segundo Tesalonicenses 2.3. Parte de la apostasía es el movimiento ecuménico que literalmente está preparando el escenario para una unión entre todas las religiones e influye aún a los evangélicos. Se creará un cristianismo del anticristo que acepte todas las religiones y que todas las religiones lo acepten, precisamente lo que está ocurriendo hoy con asombrosa velocidad. Hemos documentado este desarrollo en otros libros, como Global Peace and the Rise of Antichrist, La Paz Global y el Surgimiento del Anticristo, y más adelante tendremos mucho más que decir al respecto. El equivalente en latín del griego anti es vicarius, del cual proviene vicario. Por tanto, vicario de Cristo literalmente significa anticristo. Aunque los papas católicos se han llamado a sí mismos vicarios de Cristo durante siglos, no fueron los primeros en hacerlo, sino que heredaron el título de Constantino. Véase más adelante. Su futuro equivalente, el gobernante mundial venidero que regirá sobre el imperio romano restaurado, será el anticristo propiamente dicho. En el antiguo imperio romano al emperador lo adoraban como dios. Él era líder del sacerdocio pagano y de la religión pagana oficial del imperio patrocinado por el Estado. La costumbre era hacer una imagen de los césares, ante la cual los ciudadanos debían inclinarse para adorarla. A los que rehusaban reconocer al emperador como a Dios, los ejecutaban. Y así será cuando el imperio romano se restablezca con el anticristo. Esto se muestra claramente en la extensa visión que Cristo le dio a Juan. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, e hiciese matar a todo el que no la adorase. Apocalipsis 13, del 12 al 15. La paganización del cristianismo Cuando el emperador Constantino supuestamente se convirtió en cristiano en el año 313 d.C., en realidad fue solo una astuta maniobra política, les dio libertad a los cristianos y a la iglesia cristiana le dio categoría oficial junto con el paganismo. Puesto que la Iglesia llegó a ser así un cuerpo religioso reconocido en el imperio, a Constantino, como emperador, lo tenían que reconocer como su cabeza de facto. Como tal, convocó el primer concilio ecuménico, el concilio de Nicea, en el año 325 d.C., estableció la agenda, pronunció el discurso de apertura, y la presidió como lo haría Carlomagno en el Concilio de Chalón 500 años después. Al no estar interesado en la verdad del Evangelio, sino en unificar el imperio, Constantino fue el primer ecumenista e introdujo ese error en la Iglesia, que estaba cansada de la persecución. Mientras fungía como líder de la Iglesia cristiana, Constantino continuó encabezando al sacerdocio pagano, oficiando en las celebraciones paganas y fundando templos paganos aún después de edificar templos cristianos. Como cabeza de sacerdocio pagano, Constantino era el Pontifex Maximus y necesitaba un título similar como cabeza de la iglesia cristiana los cristianos lo honraban como obispo de obispos pero constantino adoptó el título de vicarios christi vicario de cristo significaba que era otro cristo que actuaba en lugar de cristo pero traducido al griego significa literalmente anticristo. Constantino fue prototipo del anticristo profetizado en la escritura y que aún vendrá. En la Edad Media, los obispos de Roma comenzaron a afirmar que eran los únicos representantes de Cristo en la tierra, demandando que la iglesia en todo el mundo se sujetara a su gobierno prohibieron que otros obispos se llamaran papas y se adjudicaron los tres títulos de Constantino: Pontifex Maximus, Vicario de Cristo y Obispo de obispos, los que retienen hasta hoy. A medida que se hacían realidad las pretensiones de los papas al poder absoluto sobre reinos, gente y propiedades, una gran corrupción entró en la Iglesia Católica Romana. Los reformadores y sus credos unánimemente identificaron a cada papa como el anticristo. Sin embargo, la escritura no apoya esa afirmación. El anticristo es un individuo singular, sin predecesores ni sucesores. Él será el nuevo Constantino, el gobernante del imperio romano mundial restaurado. Una nueva percepción asombrosa. La revelación final de la cuarta bestia aparece en la visión que Dios dio a Juan y que se relata en Apocalipsis 17. Esta vez, en una nueva percepción asombrosa, una mujer está sentada sobre esta horrible criatura. Claramente se muestra que es la misma bestia que Daniel vio y que se describe en Apocalipsis 12 y 13, porque tiene las características ya conocidas: siete cabezas y diez cuernos. Verso 3. Aquí se registra otra característica al que la identifica. La bestia estaba llena de nombres de blasfemia. Una obvia explicación de lo que vimos en el capítulo 13. Y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Verso 1. Hay un extraordinario cambio de perspectiva esta última vez que se ve a la bestia. Ahora la atención está en la mujer que la cabalga y no en la bestia misma. La descripción de la bestia es breve, lo suficiente para saber que es la misma que vimos antes. No se dan más detalles sobre la naturaleza o significado de esta horrible criatura. Una nueva figura ocupa el centro del escenario, y dos capítulos de Apocalipsis 17 y 18 se dedican a hablar detalladamente de la mujer, mucho más espacio que el que se le dio a la bestia en todas sus apariciones anteriores. En ninguna de las tres ocasiones cuando Juan vio esa aterradora criatura, indicó que estuviera sobresaltado o siquiera asombrado por ella. Pero ahora, al fin, expresa gran estupefacción, pero no por la bestia sino por la mujer sentada sobre la bestia. Es la visión de la mujer la que asombra a Juan. ¿Cómo montó ella esa criatura temible? ¿Por qué la bestia permitía que ella se sentara sobre su lomo, que sujetara las riendas y la controlara? Es obvio que ella jugará un papel clave en el restablecimiento del imperio romano, el reino del anticristo y en los sucesos mundiales futuros que conducen a la segunda venida de Cristo. ¿Cuál será ese papel? ¿Cuándo será revelado? ¿Quién es esta mujer? El propósito de este libro es contestar dichas preguntas y muchas más. Please visit our website, thebereancall.org, to access our radio archives going back to 1999 and our newsletter going back to 1986. We offer daily updates by email or visit us on Facebook or Twitter. Are you looking for information about a specific topic? Go to thebereancall.org and click on Topics at the top of the page. Our online store is thebereancall.com. We offer a wide variety of books, tracks, CDs, and DVDs. Note that most of our ebooks are free. I'm Gary Carmichael. Thanks for tuning in, and we hope you can join us again next week. Until then, we encourage you to search the Scriptures 24 7. Don't go with me. I still will follow, no turning back, no turning back.